La palabra de hoy. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, «Todos te andan buscando». Él les dijo, «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Pues estamos en la sinagoga, seguimos en Cafarnaúm, porque Pedro vivía en Cafarnaúm, y va a la casa de Pedro, ¿verdad? Curiosamente, junto con Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, fueron a la casa de Simón Pedro, que también puede tener un significado, tiene significado de la iglesia. Y allí cura a la suegra de Pedro, la levanta con poder y se hace presente la salvación, ¿verdad? Se hace presente la salvación en Jesús. Y todas las demás curaciones que se realizan, pues es ir manifestando la obra mesiánica. Es ir manifestando quién es Jesús, el Mesías, Dios Salvador, el Mesías tan esperado. Entonces, los demonios sabían quién era él y no los dejaba para que la gente fuera descubriendo poco a poco por sus acciones lo que había dicho el profeta Isaías. Y es que eso de la levantó. Jesús viene a levantarnos a todos de nuestras caídas, de nuestras miserias. Él viene a liberarnos y a levantarnos de todo aquello que nos oprime, que nos tira al piso y sobre todo que pues el pecado, la injusticia, la mentira, tantas cosas, hermanos, que cuando uno se acerca a Jesús para pedirle su ayuda, su aliento, su gracia, y Él nos levanta y nos hace uno y nos vuelve a reintegrar a la vida, pues vemos el poder de Jesús, vemos que sin Él no podemos hacer nada, que solo Él puede liberarnos y darnos la alegría de vivir, la alegría de ser y de estar, la alegría de hacer las cosas. Y por otro lado, fíjense cómo Jesús se va a un lugar solitario, siempre esa oración solitario para pedirle a su Padre, para orar lo que vio, por lo que hizo. Y también la misión, decir vamos a otros pueblos, a otros poblados, porque también ahí hay que predicar el Evangelio. Pues hermanos, veamos a Jesús en el Evangelio de Marcos, pero fuertemente con toda esta actividad apostólica, más bien ministerial, esta actividad de ir y proclamar el reino de Dios, la buena nueva, y hacerlo presente con cosas muy claras, ¿verdad? Sanando, curando, liberando, quitando aquello que oprime en el espíritu, llamados demonios o al demonio mismo, sacarlo de la vida de las personas, pues iba con su presencia, iba llegando el reino, iba proclamando el reino y levantando la dignidad de cada persona, levantando a las personas de que habían caído en sus miserias y, oigan, pues tantas cosas, ¿verdad?, con las que uno puede caer. Entonces Él nos levanta y hace presente ese reino que tanto pedimos nosotros también en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad. Pues hermanos, aprendamos a hacer la voluntad del Señor y aprendamos a recibir el reino y hacerlo presente, porque está aquí en medio de nosotros con Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús que se entregó por nosotros para darnos la vida eterna.